Our great American comeback will begin when we send Joe Biden back to his basement in Delaware. Noticias sin censura. Despierta América. He spends a lot of his time as president on vacation. We might as well make it permanent, and we will get that done. Now, he did see, I think a lot of people saw, he had a fall at this Air Force event, and, you know, I don't know if he sustained injuries, but I just want to say that we hope and wish Joe Biden a swift recovery from any injuries he may have sustained, but we also wish the United States of America a swift recovery from the injuries it has sustained because of Joe Biden and his policies. In Florida, we take pride in being a low-tax state, having no income tax. But you know, when I travel north, you end up with a lot of very inhospitable jurisdictions. Except in New England, you got this one little outpost, the Live Free or Die State. So, thank you. President Trump, why did you just fell on stage? Look, you know, we gotta just get this thing back on track. That's a bad place to fall when you're making, I think it was the Air Force Academy, right? He's making, that's not inspiring. En esta otra noticia te contamos, patriotas, que la carrera por 2024 está calentándose a medida que el verano se acerca. Mis amigos, la competencia entre los candidatos presidenciales republicanos que están ansiosos por causar una buena impresión en los estados que votarán primero en 2024. Desde Iowa hasta Carolina del Sur, estos aspirantes muestran su visión, sus logros y sus diferencias con sus rivales. Estos son algunos aspectos destacados de sus campañas. Donald Trump, el expresidente, sigue siendo el favorito en la mayoría de las encuestas y tiene una base leal de seguidores que corean hacer América grande otra vez en sus mítines. Regresó a Iowa esta semana, donde ganó por un margen abrumador en 2020. Sin embargo, algunas personas dicen que su estilo es demasiado divisorio y que necesita trabajar con otros. Algunas personas pueden pensar que ya tuvo su oportunidad y que es hora de un cambio. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, es visto por muchos como el principal desafiante de Trump y su posible sucesor. Hizo su primera aparición como candidato oficial en Iowa esta semana, donde atrajo a una gran multitud en una iglesia evangélica. Presumió de su récord de manejar la emergencia pasada, oponerse a lo que llama adoctrinamiento en las escuelas y defender el orden público. También respondió a los recientes ataques de Trump, diciendo que toda su familia se mudó a Florida bajo su gobernación. Algunas personas creen que DeSantis ofrece más potencial para llegar más allá de la base republicana y atraer a los independientes. Nikki Haley, la exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora ante la ONU, es una de las pocas mujeres en la carrera. Visitó New Hampshire esta semana, donde respondió preguntas sobre el derecho a nacer. Dijo que era pro vida pero respetaba las elecciones de otras personas. También dijo que no cambiaría su posición solo porque estaba haciendo campaña en New Hampshire. Algunas personas admiran su honestidad y su experiencia en el escenario mundial. Tim Scott, el senador de Carolina del Sur, es otra figura prominente en la carrera. Compartió su historia de vida en un ayuntamiento esta semana, donde habló sobre cómo superó la pobreza, los problemas familiares y el desamor. Dijo que se sentía responsable de unir a una nación dividida. Algunas personas aprecian su historia personal y su mensaje de esperanza. Otros candidatos, hay varios otros candidatos que ya están en la carrera o planean unirse pronto. Incluyen al exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, al gobernador de Dakota del Norte Doug Burgess y al exvicepresidente Mike Pence. Esperan ponerse al día con sus rivales apelando a los votantes en diferentes regiones y temas. Algunas personas pueden estar curiosas por sus propuestas y sus posibilidades de ganar. Para tener una mirada más cercana a cómo les va a estos candidatos sobre el terreno, tenemos dos reporteros que cubren la política en dos estados clave, Kay Henderson de Radio Iowa y Gavin Jackson de ETV de Carolina del Sur. Bienvenidos a ambos. Y tú dime a quién apoyas. Patriotas, Arkansas se suma a la ayuda a Texas en la frontera sur ante la crisis migratoria.
La crisis migratoria que vive Estados Unidos en su frontera sur ha llevado a varios estados liderados por el Partido Republicano a ofrecer su apoyo a Texas, el estado más afectado por el flujo de indocumentados. El último en hacerlo ha sido Arkansas, cuya gobernadora, Sarah Huckabee Sanders, anunció el jueves el envío de unos 80 miembros de la Guardia Nacional para colaborar con las operaciones de control fronterizo. Sanders, que es hija del exgobernador de Arkansas y ex candidato presidencial Mike Huckabee, y que fue secretaria de prensa de la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump, acusó al presidente Joe Biden de fracasar en su gestión de la frontera y poner en riesgo al país. Los estados ahora deben dar un paso al frente donde el presidente no ha logrado repeler a los ilegales, luchar contra los cárteles y detener el tráfico de personas y drogas, dijo Sanders en un comunicado. La gobernadora de Arkansas, que asumió el cargo en enero de 2023 como la primera mujer y la más joven en ocupar ese puesto, destacó que los habitantes de su estado siempre han sido solidarios con los que lo necesitan. Esta vez no es diferente, afirmó. El general Jonathan Stubbs, jefe de la Guardia Nacional de Arkansas, aseguró que sus tropas están excepcionalmente calificadas para ayudar con las operaciones de control fronterizo. Los guardias se desplegarán en julio para apoyar a los esfuerzos dirigidos por la Guardia Nacional de Texas. Texas es uno de los estados más afectados por la llegada masiva de migrantes procedentes principalmente de Centroamérica, que buscan asilo o una oportunidad de vida en Estados Unidos. Según datos oficiales, más de 180.000 personas fueron detenidas en la frontera sur en mayo, el mayor número registrado en dos décadas. Ante esta situación, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró el estado de emergencia y solicitó ayuda a otros estados para reforzar la seguridad fronteriza. Además, anunció su intención de construir un muro propio en la frontera con México, siguiendo el ejemplo de Trump. Varios estados republicanos han respondido al llamado de Abbott y han enviado o anunciado el envío de personal o recursos para ayudar a Texas. Entre ellos se encuentran Florida, Nebraska, Iowa, Dakota del Sur y ahora Arkansas. La decisión de estos estados ha generado críticas por parte de algunos sectores que consideran que se trata de una medida política para desafiar al gobierno federal y alinear sus posturas con las del expresidente Trump, quien sigue siendo muy popular entre la base republicana. El gobierno de Biden ha reconocido que hay una situación difícil en la frontera sur, pero ha defendido su política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Asimismo, ha señalado que está trabajando con los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador para abordar las causas estructurales de la migración irregular. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Crees que los estados republicanos están actuando correctamente al enviar ayuda a Texas? ¿O piensas que se trata de una estrategia política para socavar al gobierno de Biden? ¿Qué solución propondrías para resolver la crisis migratoria? Me gustaría saber tu opinión. Únete a la comunidad de Noticias Republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.